tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Así, de esta manera, nos estamos reencontrando nuevamente en la pantalla de Cablevisión para compartir nuestro reporte municipal de noticias titulado Ramallo es uno, correspondiente a la edición 277. A continuación, hacemos el repaso de los principales títulos del día de hoy. Este fin de semana se desarrolló la novena edición de la Feria Distrital del Libro en Ramallo. Silvia Freire cerró la noche del sábado en el Auditorio Libertador. Control y asesoramiento para el uso de fitosanitarios en el partido de Ramallo. En estos días se licitará la cuarta etapa de la obra de gas en Villa General Sabio. Así, de esta manera, comenzamos con el desarrollo de las noticias. Durante los días 3, 4 y 5 de septiembre se desarrolló la novena edición de la Feria Distrital del Libro en la localidad de Villa Ramallo. Dialogamos con el subsecretario de Cultura, el señor Silvio Gaito, quien nos hizo un balance. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos por lo que hemos logrado en estos 3 días de Feria del Libro. Hoy ya, pasado el tiempo y finalizado el evento, creo que el mejor termómetro y la mejor evaluación lo hace la gente. Y bueno, a días de haber finalizado, con la gente que nos encontramos, está muy a gusto por lo que se ha ofrecido estos 3 días. La verdad que estamos muy contentos porque creo que las cosas han salido muy bien. Agradecer sobre todo a todas aquellas instituciones educativas que estuvieron participando de la feria. A la jefa inspectora digital de educación, que bueno, que fue con la que empezamos a coordinar las reuniones para la convocatoria, a las agrupaciones culturales de Ramallo, tanto a la agrupación cultural Ramallo como al círculo de escritores de Ramallo, a la persona de Laura Lugones, también como presidenta del círculo, que ha sido una colaboradora activa de esta feria, y a la Biblioteca Zapa, que también fue junto con la Secretaría de Cultura la que pudo llevar adelante la coordinación y tener los recursos para generar los recursos para el sostenimiento de la misma. Así que bueno, en líneas generales muy contentos. También agradecer a la delegación de Villa Ramallo, a Sergio Costoya, por haber estado presente para lo que nos hacía falta en estos días. Y bueno, y decir que la Feria del Libro ya es una actividad tradicional que la gente la evalúa de la mejor forma, acompaña en los distintos lugares donde realizamos esta feria, y creo que bueno, que nosotros con esta novena edición hemos consolidado este evento y creo que es uno de los eventos culturales más importantes, inclusive con repercusión a nivel regional. Así que bueno, también no quiero olvidarme del agradecimiento a los libreros que se han hecho presentes en esta feria, que han venido de muchas veces de otras ciudades y lugares de la zona. Así que muy agradecido. Silvio, ¿qué nos puede decir, si tuvo la posibilidad de estar con vecinos, sobre lo que fue la participación del señor Bernardo Stamateas y, bueno, de igual manera que de Silvia Freire? Bueno, yo creo que hubo actividades que han sido muy importantes. Lo de Bernardo Stamateas fue realmente, más por tratarse de un jueves, con la convocatoria que tuvo, está todo dicho. Lo mismo que la buena repercusión que tuvo Silvia Freire, para destacar que son dos personas muy sencillas, muy humanas, que han estado muy a gusto de participar de la feria y de conocer Ramallo. Y también para valorar lo de Radio Acero, que estuvo transmitiendo en vivo la totalidad de la feria los 3 días. Y que bueno, que también fue un momento muy emotivo el que se vivió el viernes cuando cerraron la segunda jornada con el reconocimiento a estos 30 años de Radio Acero. Y también un punto muy importante para destacar es el grupo literario que tiene la Biblioteca Zampa, que también ha trabajado muy bien diversos autores, que bueno, uno lo pudo disfrutar. Después, en realidad,
todas las instituciones y las dos agrupaciones culturales creo que han estado a la altura de las circunstancias, ofreciendo lo mejor de lo que puedan haber preparado y bueno, creo que la gente eso lo sabe reconocer. Silvio, fueron días donde se entregaron muchas resoluciones, principalmente aquellos escritores ramallenses que presentaron sus libros, pero hubo un momento muy particular cuando te dirigiste hacia Laura Lugones y también hubo unas palabras a modo de despedida. Sí, bueno, agradecer a Laura en ese momento porque, como vos bien decís, estábamos entregándole una resolución por la publicación de su nuevo libro, pero creo que lo que uno expresó hacia Laura lo tiene que expresar hacia todas los grupos artísticos, a los artistas ramallenses que siempre han colaborado con el área de cultura y posibilitan desarrollar distintas actividades. En este caso, digamos, particular fue un agradecimiento a Laura porque estábamos enmarcados en lo que era la Feria del Libro. Y también aprovechar, ahora que hablas de resoluciones, aprovechar para también reconocer la labor de distintas personas que han podido publicar sus libros, como ha sido el caso de Jorge Núñez, de Ricardo Mendoza y de Silvia Sacco, que han podido presentar ese libro en la Feria del Libro y que, bueno, y que también, gracias al fondo editor que tiene el municipio, se pudo hacer realidad el esfuerzo y la tarea de estos escritores ramallenses. Así que bueno, ha sido una feria que ha venido a redondear o a culminar lo que muchas veces se trabaja en las instituciones y a nivel personal en cuestiones literarias a lo largo de todo el año. Estamos muy contentos. Prácticamente estamos muy cerca del mes de diciembre. ¿Qué balance puede realizar en base a su gestión de trabajo aquí en el área de la subsecretaría? Bueno, el balance es más que positivo. Creo que hemos afianzado espacios en Ramallo para el desarrollo de la cultura, que no es un dato menor. Lo hemos hecho con el Auditorio Libertador, que tuvo una muy buena repercusión. Lo estuvimos haciendo con el trabajo conjuntamente con Elsa Mayado, lo que tiene que ver con el patrimonio. Por eso también es importante la puesta en valor del museo que se ha dado a fines del año pasado y a principios de este año. Y bueno, que creo que se va a terminar de coronar todo esto cuando podamos consolidar el proyecto del polo cultural que tenemos pensado desarrollar en estos 4 años que vienen. Así que bueno, básicamente creo que fue positivo y creo que hay muchas cosas para seguir realizando. Y creo que el camino está dado para hacerlo, así que bueno, contento y creo que con un saldo más que favorable. Quien estuvo a cargo del cierre de la tercera y última jornada de la Feria Distrital del Libro en la localidad de Villa Ramallo fue Silvia Freire. Estuvimos con ella y ella nos contaba lo siguiente. Bueno, para definirme, soy un ejemplo, o por lo menos eso es mi intención. Mi intención es dar ejemplo de cómo se puede salir de un lugar de rutina. Cuando digo rutina me refiero a aquellas cosas que uno hace mecánicamente y sin pensar. No es muy difícil nacer, hacer primaria, secundaria, terciaria, tener hijos y después tener nietos y después morir. Esas cosas se hacen absolutamente de un modo natural. Pero hacerlo diferente es mérito propio. Y yo quiero mostrarles cómo hacer una vida diferente. Cuéntenos precisamente en la charla que usted va a brindar hoy sobre dejar de romper los espejos, ¿en qué está basado? En general las personas no podemos reconocer lo que hacemos, no somos muy conscientes de lo que hacemos. Habría que tener una camarita de estas, pero montadas acá, como para la noche pasarla, ¿viste? Irte a dormir con eso. Podés hacerlo igual, podés hacer una reconstrucción del hecho y mirar las cosas que te fueron sucediendo durante el día y decir, la verdad es que si yo me hubiera parado en un lugar diferente y si no hubiera hecho ese comentario, otro hubiera sido el final. Es bueno hacer una reconstrucción del hecho y ver que si yo hubiera movido la ficha en el tablero de un modo diferente, quizá no me lo hubieran comido. Así que lo que voy a recomendar acá es eso, de reconocerme en el otro y ver lo que le dije y lo que hice
reconocer mis propios errores para ver si enmendándolos yo puedo revertir un poco la situación. De eso vamos a hablar, básicamente. Silvia Freire, bueno, en estos días que ha estado aquí en la localidad de Villa Ramallo, ¿qué le ha gustado, si tuvo la posibilidad de recorrer? Mira, me pareció muy mágico, sobre todo el río, muy mágico. A mí me gusta mucho el río, me olvido de que me gusta tanto el río. Viste que tiene mucha fama el mar, no es el mar, pero cada vez que estoy cerca de un río, cuando regreso a Capital, hasta las alcantarillas me recuerdan al río, ese ruido tan especial, ese sonido tan especial. Así que una de las cosas más mágicas con las que me conecté fue con el río y la calidez de la gente. Es una gente muy, muy cálida. Me pareció un lugar muy tranquilo y cálido. Entonces podríamos ya llegar a decir que, ¿por qué no? El río Paraná que pasa por Ramallo podría ser motivo de inspiración para un futuro libro. Sí, podría ser. Vos sabés que frente al río hemos visto unos departamentos que se venden y yo le decía a mi esposo, compraría esas mesitas que están allá y ahí escribiría el libro. ¿Sabes qué? Mirá qué cosa de locos. Lo dije medio como quien sueña y habla por hablar. Gente que está entrando a la feria y vos te lo perdiste. Bueno, es la primera, como decíamos, es la primera vez que usted está aquí en Ramallo y que está participando de esta novena edición de la Feria del Libro. Sí, pero me dijeron que me van a invitar en la próxima, así que volveré a hacer el cierre o la apertura, como gusten. Sí, claro. Silvia Freire, por ahí para las personas que no están abocadas a la lectura, ¿cuál de sus libros usted le recomendaría? Porque siempre el escritor tiene, de todos los libros que tiene escritos, siempre tiene uno o dos preferidos. Sí, yo tengo cariño por algunos en especial, pero porque los escribí en determinada etapa de mi vida y con determinadas circunstancias y estímulos. Pero en verdad, objetivamente, me parece que El Minuto a Minuto es un libro que les conviene por el paso a paso, tal como su nombre lo indica. Te digo lo que tenés que hacer a cada minuto de tu día para poder sentirte plena. En este de Dejate de Romper los Espejos, traté de repetir un poquito la fórmula, a pesar de que el tono del libro habla de reconocerte en las relaciones y circunstancias, ¿no? Los eventos, tus relaciones, no necesariamente con personas. Tu relación con el dinero también es una relación, ¿no? Tu relación con el trabajo en sí o con tu vocación. Así que es importante que lo puedas reconocer. Pero en este libro también quise meter esta recetita de a la mañana hace tal cosa, a la tarde hace tal otra y a la noche tal otra. Como para que te puedas guiar, puedas tener una dirección. En los tiempos de tecnología, en donde hoy en día se puede escuchar radio por internet, sabemos que usted tiene un programa. Cuéntele a la gente por qué emisora sale y en qué horario y día, por supuesto. Ay, qué bueno, muchas gracias. Sí, 9:50 es la AM allá en Capital. No sé cuál es la repetidora acá de Radio Belgrano, pero estoy todas las tardes con la señora Viviana Allen Viviendo la Tarde y los sábados con programa propio al mediodía. Yo vine escuchando en la ruta, así que se escucha perfectamente Radio Belgrano AM 9:50. Bueno, estamos nada más a minutos de que usted se encargue de hacer el cierre. Un mensaje para la gente. Que sean felices. En verdad la gente no es feliz, como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Bueno, yo creo que la gente no está siendo feliz porque no se da cuenta que puede serlo. Se cree que no. Ya todo es tan complicado que te parece que no podés ser feliz, ¿no? Pero sí se puede, se puede. Lástima que no viniste, si no, te lo explicaba. Un vecino de la localidad de Ramallo, quien en la actualidad está trabajando en la unidad penal número 11 de Varadero, participó de la novena edición de la Feria del Libro en esta oportunidad para hacer la presentación de libros escritos en braille. Él nos decía lo siguiente. Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no?, a toda la comunidad de Ramallo. Bueno, hoy nos encontramos acá gracias a la invitación del subsecretario a la novena Feria del Libro,
presentando y donando a su vez el trabajo que se hace, el trabajo tratamental que se hace dentro de los talleres de cultura y arte Rafael Obligado, que lleva su nombre, en la unidad penal número 11. El taller puntualmente que vimos a presentar, el taller de Braille, para personas obviamente no videntes, donde lo que hacemos es traducir cuentos cortos y dárselo a los chicos de nivel inicial para que puedan introducirse a lo que es la lectoescritura en principio. ¿Cómo nace esta idea de poder crear libros con escritura braille dentro de la unidad penal? Bueno, fue muy interesante, ¿no? En el año 2013 no había ningún taller en lo que es en braille en la unidad penal. Sí había internos que venían de otros penales trabajando en el sistema y en ese contexto lo vimos muy interesante presentar los proyectos a las diferentes comunidades de Varadero y de Ramallo. Se presentó en el 2013, trajimos el proyecto al Consejo Deliberante, donde lo presentó en su momento el concejal Mancilla y el concejal Alejandro Agotegaray. Lo consideraron viable y empezamos a trabajar con la escuela 501, 502 y se dejó una entrega a la Biblioteca Popular para que pueda la comunidad acceder a esos libros y mapas, ¿no? Digamos, también se hicieron mapas y de ahí el más, todos los años venimos a la escuela 501, donde participa no solo las autoridades locales, sino la autoridad educativa también, del Consejo Escolar. Así que en ese contexto, la verdad, estamos muy, muy agradecidos por venir participando cada año. Y bueno, esto se cierra también lo que sería este semestre, el trabajo que se vino haciendo durante este primer semestre del año, en la novena Feria del Libro acá en Ramallo, ¿no? Realizada, la verdad, en este momento, porque ya vamos a cumplo 10 años aquí en Ramallo. Acá tenemos plata, agua corriente, asfalto, luz, siempre es como todo, siempre va a faltar algo, ¿no? Pero no podemos pedir más porque se hace. ¿Y qué le puedes decir a los vecinos que todavía no tienen el pavimento, que lo están esperando? Que tengan fe que va a llegar. Si llegó acá, va a llegar a todos lados. No creo que nos quedemos acá. Si todos colaboramos, si todos pagamos, todos cuidamos, mantenemos limpios, porque no hay que esperar todo que venga el arrendero. La cuestión es no tirar basura, no tirar agua. Y yo vengo de un lugar que, como te podía decir, teníamos gas, luz, y no teníamos placa y no teníamos agua corriente. Y estaba a 30 kilómetros de capital. Y vengo acá y me encuentro con todo. Así que no. Para mí ya estoy hecho. El día lunes 7 de septiembre, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Ramallo, el Intendente Municipal Walter Ariel Santalla, junto al ingeniero agrónomo Adolfo Camaño, firmaron un contrato para lo que será el asesoramiento y control sobre el uso de los fitosanitarios en el partido de Ramallo. Ellos nos comentaban lo siguiente. Explicarle a la comunidad y a los productores, fundamentalmente, cómo va a funcionar el procedimiento tendiente a autorizar las pulverizaciones.
Sabido es que hay una zona de exclusión de 300 metros alrededor de la zona urbana. Sabido es también que hoy por hoy, si no se modifica la ordenanza, las pulverizaciones aéreas están vedadas o no permitidas. En consecuencia, para todo el resto, todo aquel productor que necesite realizar una aplicación deberá presentarse en cada una de las delegaciones municipales, la que le quede más cómoda, la que esté más cercana a su campo o al lugar donde resida, y en esa declaración jurada que va a tener que presentar se va a especificar, bueno, obviamente quién es el productor que va a realizar la aplicación, quién es el dueño del campo, días estimados de la aplicación, la declaración obviamente de que para efectivizar la aplicación se deberán considerar las condiciones ambientales necesarias. Esto es fundamentalmente en cuanto a temperatura, humedad, dirección del viento. Que vamos a abrir un registro de operarios aplicadores y de equipo. Esto también lleva un tiempo porque a los operarios se les va a exigir una capacitación. Hoy ya hay registro de aparatos o de máquinas para el cumplimiento de la ley provincial de agroquímicos que digamos que va a haber que cumplirla para estar conforme a la ordenanza, porque van a tener que ir, como decía recién el intendente, a las delegaciones con una declaración jurada más la receta agropecuaria, que es digamos que implica el cumplimiento de la ley provincial, con lo cual deberán inscribirse y cumplir con los requisitos que le exige el Ministerio de Agricultura de la provincia, y a su vez tendremos un registro nosotros. También tendremos un registro de los operarios y vamos a, también en convenio con INTA, organizar las capacitaciones anuales obligatorias para estos operarios. La idea es que empiece ya a funcionar, pero bueno, obviamente al principio hay cosas como vamos a empezar sin estos registros, pero en 30 o 60 días ya tendríamos que haber logrado las primeras capacitaciones operarios y estar funcionando a pleno con los registros. Adelantándonos un poco en el tiempo, ¿de qué se trataría el centro meteorológico y si contaría con un espacio físico? Sí, una estación meteorológica automática es una cosa muy chiquita, en 2 metros, 3 metros cuadrados entra, habría que hacer un convenio con algún propietario de campo, porque eso tiene que estar en campo abierto, no puede tener influencia urbana, y lo que emite son datos a una nube de datos donde cualquiera puede entrar a ver condiciones básicamente las que nos interesan a los fines de una pulverización, que es dirección y magnitud de los vientos, humedad, temperatura, y es más potente el dato cuanto más puntos tenemos, por eso o podemos poner muchas estaciones, lo cual implica una inversión muy fuerte, o podemos ponerla en red con otras estaciones oficiales, que son las de, el INTA de San Nicolás tiene una, hay en Pergamino una estación experimental de INTA, otra en San Pedro. Hoy estoy un poco trabajando en eso, en ver cómo podemos vincular y hacer un mapa de peligrosidad de pulverizaciones. Y también esa información se estaría entrelazando luego con distintas redes o páginas web que forman el partido de Ramallo, para que la gente también sepa sobre el clima. Exactamente, la idea es que eso sea de acceso público. Listo. La obra de gas en la localidad de Villa General Savio sigue avanzando. Es por eso que en esta oportunidad estuvimos con el secretario de Obras y Servicios Públicos, el señor Guillermo Lienar, quien nos comentaba lo siguiente. Sí, como usted decía recién, está en plena ejecución esta obra emblemática para la localidad de Villa General Savio. Así que bueno, transmitirle a todos los vecinos del partido de Ramallo, en especial bueno, a la gente de Sánchez, que ahora en breves días se va a licitar la cuarta etapa. Ya estamos cerca de con esta etapa ya vamos a estar cerca de los 8.000 metros de cañería, de los 11.000 que están calculados en total, de una obra sumamente importante que bueno, va a terminar beneficiando a aproximadamente 2.500 personas. Así que nosotros en esta etapa se van a licitar cañería de 50 y de 90,
por una cantidad de 1.990 y pico de metros, cercano a los 2.000 metros de longitud, una etapa importante y abarcativa de toda la obra en general. ¿Se sabe aproximadamente qué monto sería? Sí, el presupuesto oficial ronda los 800.000 pesos y bueno, podemos decir que dentro de unos días, cuando sea la licitación, vamos a hacer el comunicado oficial a ver cuál fue la mejor oferta y a qué monto se ha llegado. Estamos, como usted lo decía, en la etapa número 4, aún restan dos. Aproximadamente, estimativamente, se puede dar una fecha para que la gente de esa localidad esté gozando del gas. Nosotros lo que podemos decir es administrativamente la parte de incumbencia plena del municipio, que es justamente la elaboración de los expedientes y la ejecución de la obra en sí, en el lugar, pensamos que va a estar completa la parte administrativa antes de fin de año. Es decir, si tenemos en cuenta que van 8.000 metros de los 11.000, por lo menos en licitación, en dos licitaciones más, la obra administrativamente estaría completa. Después, bueno, es una cuestión de permisos de ejecución y de litoral gas para habilitarle el gas a los vecinos, pero por lo menos la parte nuestra va a estar absolutamente cumplida. Luego de escuchar las palabras del secretario de Obras y Servicios Públicos de Ramallo, el señor Guillermo Lienar, nosotros nos tenemos que despedir de este programa correspondiente a la edición 277. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook, nos buscan como Municipio Ramallo. También pueden mirar nuestro programa a través de YouTube, nos buscan como Ramallo es Uno, y de lunes a viernes en la pantalla de Cablevisión a partir de las 20:30 horas.